Hola, bienvenidos a El Barómetro Futbolero, donde voy a dar mis pronósticos climatológicos de la jornada número 10 del fútbol mexicano. Vamos a empezar. Xolos contra América. En Tijuana se espera una temperatura máxima de 24 y mínima de 9. En el partido se esperan 13 grados centígrados, estará despejado. Xolos y Águilas abren la jornada 10 del clausura. Este duelo en la frontera pinta para uno de los mejores, ya que suma a dos equipos que están peleando la cima y que vienen de sumar importantísimas victorias la jornada pasada, ante Estudiantes y Jaguares respectivamente. Y por si algo le falta a este buen duelo, tendremos frente a frente a dos de los mejores goleadores, a José Sant por los Xolos y a Cristian el Chucho Benítez por el Águila. Así que yo me voy con un empate. Monarcas contra Toluca. En Morelia se espera una temperatura máxima de 28 y mínima de 11. En el partido se esperan 15 grados centígrados. Estará muy, muy, muy nublado. La monarquía regresa a su casa después de ganarle a Gallos y de engrosar la lista de desempleados en México al dejar sin trabajo a José Saturnino Cardoso, quien fue destituido el domingo pasado. Pero si quieren mantener el liderato de clausura, deberán derrotar a los Diablos, que vienen de una dolorosa derrota en el infierno a mano de los Pumas. Ahora buscarán rescatar de visita los puntos que dejaron de local. Así que yo me voy con Monarcas. Jaguares contra Tigres. En Tuxtla Gutiérrez se espera una temperatura máxima de 34 y mínima de 17. En el partido se esperan 28 grados centígrados, estará soleado. Jaguares viene goleado anímicamente, ya que su visita a la capital del país no le fue nada bien. Salió con la derrota a manos del América. Una derrota que comienza a prender los focos rojos en el cubil felino y que hace tambalear al Profe Cruz en el banquillo. Si quieren calmar las aguas, tendrán que ganarle nada más y nada menos que al campeón Tigres, que sin jugar bien frente al Atlante, logró sacar una victoria importante que los tiene como sublíderes, empatados con el América. Yo me voy con Jaguares. Rayados contra Querétaro. En Monterrey se espera una temperatura máxima de 21 y mínima de 9. En el partido se esperan 17 grados centígrados, tormentas aisladas. Los Rayados dejaron ir puntos importantísimos en su visita al Azul, gracias a la terquedad a lo reservado de Víctor Manuel Vucetich, que dejó sentado a Suazo más de 45 minutos y cuando lo metió al campo marcó diferencia, pero no fue suficiente. Ahora en su regreso a casa reciben a unos Gallos que en el papel lucen como víctimas fáciles, ya que están en una grave crisis y para este partido estarán estrenando director técnico. Me voy obviamente con Rayados de Monterrey. Chivas contra Cruz Azul. En Guadalajara se espera una temperatura máxima de 29 y mínima de 8. En el partido se esperan 12 grados centígrados, estará nublado. Las Chivas mecánicas todavía sin jugar bien y de manera muy circunstancial ya ligan par de victorias esta campaña y comienzan a escalar posiciones en la tabla. Ya se comienza a notar la mano mágica de Johan Cruyff. Ahora reciben en el Forever Alone Stadium al Cruz Azul, que con altibajos sigue manteniéndose en media tabla y cerca de la zona de calificación. Lo más rescatable es que Omar Bravo, después de 15 años, 2 meteoritos y 5 terremotos, volvió a anotar. ¡Felicidades! Yo me voy con un empate. Santos contra Puebla. En Torreón se espera una temperatura máxima de 23 y mínima de 10. En el partido se esperan 16 grados centígrados, estará despejado. Los Santos repiten en casa después de una soberbia goleada ante el San Luis, en el cual, pues el gran protagonista fue horrible Peralta con sus 4 goles. Si bien es cierto que esta goleada es importante, no se deben confiar, ya que enfrente tuvieron a un equipo más que muerto. Ahora reciben a otro que va también más o menos por esa línea, los poblanos del colombiano Osorio. Ya ni siquiera juegan bien como lo hacían al principio de la campaña. Ahora no tienen resultados ni tampoco funcionamiento. Y la crisis en ese equipo ya está muy, muy grave. Me voy con Santos de la Laguna.
San Luis contra Pachuca. En San Luis se espera una temperatura máxima de 26 y mínima de 8. En el partido se esperan 12 grados centígrados, tormentas aisladas. Los sanluisinos siguen de capa caída y su crisis ya es tan grande que ni son capaces de hacer bueno el adagio de que equipo que estrena técnico gana. No, simplemente no ganaron, sino que fueron goleados y exhibidos. Y si su labor es pelear por el fondo de la tabla, lo están haciendo muy bien. Están solo a 2 puntos arriba de los goleros. Por su parte, los Tuzos, con su fútbol de días grises y nublados, viene de sacar un aburridísimo empate a 0 frente a los rojinegros en la cancha del Jalisco. Me voy con un... pierden los dos, pero puede ser empate. Atlante contra Atlas. En Cancún se espera una temperatura máxima de 28 y mínima de 23. En el partido se espera 24 grados centígrados, estará nublado. Los Potros, después de un buen arranque y de ilusionar con una campaña más que decorosa, han entrado en un tobogán que los está llevando al fondo de la tabla. Los resultados no se les está dando y se están quedando atrás este torneo. Necesitará Mario García comenzar a sumar de nuevo o la calificación volará. Esta jornada pinta ideal, ya que reciben a los rojinegros, que tal parece que ya saberse casi salvados los relajó de más. Y están dejando ir puntos sabiéndose ya sin ningún tipo de peligro. Me voy con los Potros del Atlante. Pumas contra Estudiantes. En el DF se espera una temperatura máxima de 26 y mínima de 11. En el partido se esperan 26 grados centígrados, tormentas aisladas. Pumas, después de su importantísima victoria en Toluca y de dar una de las campanadas de la jornada, querrá en CU conseguir 3 puntos más y ya comenzar a pensar seriamente en una escalada en la tabla de posiciones. Para hacerlo, tienen a la presa ideal. A unos estudiambres que ya están más que muertos. Jornada a jornada se dice lo mismo, pero conforme pasan las semanas, se confirma esta muerte más que anunciada de los Cheto Boys. Me voy con Pumas. Esto fue el barómetro futbolero de la jornada número 10 del fútbol mexicano. Yo soy Elba Jiménez y por favor síganme en Twitter en @ElbaJiménez9. Esto fue Récord TV. Adiós.